9 y cuarto en todo el país, a la calle nos vamos, ahí está Iván López. Iván, contanos. Continuamos con el recorrido por las calles de la ciudad de San Luis y en esta oportunidad seguimos conociendo más historias de beneficiarios, beneficiarias de inclusión social que, bueno, se están insertando en el mercado laboral, diferentes fábricas, emprendimientos, empresas, en este caso, en una fábrica que está ubicada en el Parque Industrial Norte y que, bueno, ha sumado varios beneficiarios, más de 20, y existe la posibilidad de que se sigan sumando. Vamos a dialogar con algunas de ellas. María José Rosales nos va a contar su historia, qué significa para ella, bueno, tener esta oportunidad. María José, antes que nada, buenos días. Buenos días. Bueno, me imagino contenta, ansiosa también de tener esta oportunidad de, ¿por qué no el día de mañana, bueno, incorporarte a esta fábrica donde actualmente están cumpliendo, bueno, diferentes tareas? Sí, no, estoy muy contenta. Fue una oportunidad, no sé, que no me la esperaba. Uh-huh. Bueno, ¿cómo llegaste aquí a la fábrica? Porque vos, bueno, eras beneficiario de inclusión social. ¿Cómo fueron los pasos previos? Sí, yo trabajaba en el predio de la comunidad boliviana. Bueno, y un día voy a la colonia, tenía que llevar un certificado. Y justo estaban haciendo las chicas la fila de entrevista. Y digo yo, bueno, voy a preguntar, a ver, porque no sabía para qué lo que era. Y bueno, y ahí me anoté, me hicieron una entrevista. A los 20 minutos me llamaron para hacerme una entrevista para limpieza en el hospital. Y así me fueron llamando hasta que, bueno, estaba trabajando el martes antepasado y ahí me dijeron que tenía que venir para acá a trabajar a Guayavera directamente. Así que, bueno, genial. Actualmente, bueno, después de eso, llegaste a la fábrica, te presentaste y comenzaron de inmediato, bueno, a desempeñar diferentes tareas. Sí, vine para acá y bueno, ahí nada más me pusieron la línea, me explicaron todo cómo tenía que hacer y bueno, y ahora estoy, por lo menos ya me estoy como acomodando. Uh-huh. Amoldándose como cualquier trabajo, digamos, de a poquito. ¿Cuáles son los horarios que están haciendo actualmente y la tarea específica que hacen en la fábrica? Ahora estamos ingresando a las 12 y salimos a las 6 de la tarde, 6 horas hacemos y estoy cerrando puños. Bueno, ¿es algo que sabía? ¿Lo estás aprendiendo por primera vez? No lo sabía, lo estoy aprendiendo y bueno, por lo menos ya le agarré la mano, así que estoy... Eso es importante, de aprender, de capacitarse. Bueno, aquí en la fábrica tienen una especie de instructores que le van enseñando y ustedes, bueno, de esa forma van aprendiendo. Sí, cada línea tiene su encargado y ellos se encargan de enseñarnos cómo tenemos que hacer cada tarea, cómo usar las máquinas. Yo, por ejemplo, aprendí a cerrar puños, a colocar etiquetas en los cuellos, así que... Estoy bien. Ajá. En tu caso, ¿vos tenés familias? ¿Cómo está compuesta tu familia? Sí. Bueno, vivo con mis abuelos, que son jubilados, y tengo 3 hijos. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se lo tomaron tus abuelos de que vos tengas esta posibilidad de tener un trabajo genuino, tus hijos también? Bien, re contentos. Por lo menos ahora me llevan y me traen, así que hasta que pongan el transporte para nosotros. Pero bien. Ajá, bueno. María José, la verdad que felicitaciones y esperemos que, bueno, terminen de insertarse de una vez por todas y formar parte oficialmente de esta empresa y que le está dando esta oportunidad. Sí, espero que quedemos y que, bueno, y a los chicos del plan también que se animen, que está muy bueno, esta es una experiencia nueva y hay que arriesgarse. Bueno, la palabra de María José Rosales, esta beneficiaria de inclusión, comentándonos sobre su incorporación a la fábrica textil Guayavera y de sus experiencias en primera persona de beneficiarios de inclusión social y esta posibilidad que le da el gobierno de San Luis a través del Ministerio de Desarrollo Social en firma de convenios con diferentes empresas de la provincia de San Luis. Nosotros volvemos al piso con ustedes. Abrazo grande. Gracias, Iván. Volvemos en un rato. 9:15. Seguimos, dale.